Bienvenidos. Este es el primer curso de armonía y composición del Centro de Estudios Musicales y Escénicos. Ahora nos remontamos hasta 500 años antes de la era cristiana, en donde el gran filósofo y matemático Pitágoras descubrió y descifró todas las notas musicales que entonamos en la actualidad. Con un instrumento de una sola cuerda, Pitágoras encontró los sonidos de esta manera. Escogió un tono que sedujera su oído musical y fuese confortable para la cuerda. Él le llamó unísono, a lo que después nosotros le llamamos do, y sonaba pero una chulada. Al dividir la cuerda en dos partes iguales, escuchó un sonido majestuoso, maravilloso. Este sonido fue la octava nota musical. Y fue ahí entonces que se dio cuenta que este sonido estaba exactamente a la mitad y era la octava nota musical, y también lo nombró diapasón. Ahora bien, dos tercios de la longitud de la cuerda encontró la quinta nota de re mi fa sol. Él le llamó diapente. A tres cuartos de la longitud de la cuerda encontró la nota fa, a la que él le llamó diatesarón. Y de esta manera se encuentran las cuatro principales notas de la escala pitagórica: do, fa, sol. Estas cuatro notas son los fundamentos de la música que escuchamos prácticamente en el mundo entero. La escala pitagórica es la que forma y conforma todo el sistema musical. Y partimos desde las cuatro notas que descubrió Pitágoras: do, fa, sol, do. La primera es la fundamental, la nota fundamental. A tres cuartos de la cuerda encontramos fa, a dos tercios de la cuerda encontramos sol, y a la mitad de la cuerda encontramos a do, la siguiente octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y en esa época era fácil decir
de la primera a la octava, porque eran nada más 7 notas. Entonces, de esta manera, se corresponden do, re, mi, fa, sol, la, si y do, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Ya cuando aparecieron los otros 5 sonidos, sostenidos y bemoles, entonces, pues ya el orden cambió un poco, porque pues estaban acomodados los sostenidos de acuerdo a la altura, o sea, de lo grave a lo agudo, que estaban acomodadas y estructuradas las notas. Bien. ¿Cómo salen las demás notas? Pitágoras escuchó la nota sol a 2/3 de la cuerda. Entonces se puso a hacer igual tratamiento por quintas a 2/3 de sol. Encontró re. A 2/3 de re encontró la. A 2/3 de la encontró mi. Que si la ponemos en orden, nos queda aquí. Y a 2/3 de mi, encontramos si. Ahí, ahí, ahí. Y aquí está la escala pitagórica, la escala diatónica, la escala que todos conocemos, la de las teclas blancas del piano. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do, su octava. Y esto corresponde a las notas individuales, como se les decía. Había en la época de los románticos, no más para atrás, de los barrocos. Primera o fundamental, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta, justas, sexta, mayor, séptima, mayor, y la octava, como ya lo hemos dicho, como 8 veces. De esta manera queda constituida la escala mayor, el modo mayor. Ahora, si nosotros queremos formar acordes, es decir, 3 notas simultáneas, 3 notas sonando al mismo tiempo. Y esto se hace por triadas, en donde tenemos la primer triada, do, mi y sol. Después re, fa, la. Después mi, sol, si. Fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi. Y después, por último, si, re, y fa, que son ya estas que están acá. Ahora bien, los acordes que se dan en orden son do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor, si disminuido, y su octava pues es do mayor. Esta estructura corresponde y comprende a 3 acordes mayores y 3 menores, así como también un disminuido. Después de que ya tenemos esta estructura fundamental, entonces ya podemos hacer con los acordes que se vayan moviendo y que las escalas toquen melodías, no medolías, melodías, es decir, la sucesión de notas. Pues valga la redundancia, sucesivas. Y de esta manera podemos ya tener composiciones espontáneas e improvisar. De acuerdo a esto, lo que empezaron a hacer en el siglo XVII fue el primer grado y el cuarto grado, es decir, do mayor, fa mayor. Hacían un compás o 2 compases en do mayor, luego fa mayor, luego do mayor, luego fa mayor, y tocando la melodía de la escala diatónica, en donde en cada uno de los acordes hacían énfasis, es decir, les daban mayor duración y mayor intensidad cuando estaban en el primer grado, o sea, do, mi y sol, y las demás notas el antepaso. Y cuando se pasaban al cuarto grado, fa, la y do, las notas de énfasis y el resto de las notas de paso.
Después se utilizó la combinación de primero y cuarto grado. Ya puse cuarto y quinto grado. En donde ahora do, mi y sol son las notas del acorde del primer grado, como en el anterior, y sol, si, re en el quinto grado. Y después aparece lo que predomina en toda la música actual, popular, tradicional, clásica, qué sé yo. Primer grado, cuarto grado, quinto grado y otra vez primer grado. Aquí estamos diciendo que es do mayor, fa mayor, sol mayor y bueno, ya sabemos que el primero pues, también es do. Así que podemos estar tocando uno o dos compases en do, luego nos pasamos a fa mayor, luego sol y luego otra vez do, y así la repetimos sucesivamente utilizando la escala diatónica do, re, mi, fa, sol, así, haciendo énfasis de acuerdo al acorde en el que estamos caminando. Y para que todo esto quede más claro, lo vamos a ver en el piano. La escala pitagórica o diatónica, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, a la que corresponde el acorde de do mayor, las notas do, mi y sol, con su arpegio, es decir, las notas cada una sonando y el acorde, las tres al mismo tiempo, y aquí tenemos ya armonía, es decir, la combinación de tres notas al mismo tiempo o sucediéndose en diferentes melodías. En este caso, es lo fundamental, lo básico, en donde las tres notas del acorde se dan al mismo tiempo y la melodía se pasea sobre su acorde, dando más duración y más intensidad, en las notas del acorde, do, mi, sol, do. Ya que tenemos dos acordes en movimiento, tenemos do mayor, fa mayor, en donde, utilizando la misma escala, hacemos énfasis en las notas do, mi, sol, mientras estamos en do mayor, y hacemos énfasis en las notas fa, la y do, cuando estamos en fa mayor, de esta manera. Si combinamos el primer grado y el quinto, es decir, el acorde de do mayor y sol mayor, vamos a tener do, mi, sol en el acorde do y sol, si, re en el acorde de sol, de esta manera. Y si combinamos ahora los tres acordes, do mayor, fa mayor, sol mayor y do, a los que normalmente vamos a decirles do, fa, sol y do, solamente a los acordes menores y disminuidos los nombramos así, menor y disminuido. Los acordes mayores serán do, fa, sol y do. Esta es la forma que inundó a todo el mundo y de aquí ya se desarrollaron variantes, pero estos acordes, do, fa, sol y do, en relación a todos los 12 semitonos, es lo que nos da la forma de tónica, subdominante y dominante. Y luego la tónica otra vez. Do, tónica, fa, subdominante, do, no, sol, dominante y do otra vez. La tónica, y ahora vamos a componer espontáneamente algo de esta manera.
Thank you.